Comenzamos con la transmisión del día de hoy y vamos a comenzar como ya es nuestra costumbre con nuestros alumnos. Y hoy para el programa ya estamos a la espera de unos chicos que nos vienen a hablar de un tema de innovación. No sabemos quién... Ay, miren, ya están tocando. Vamos a ver quién es. Hola, pásale. Hola. Hola, buenos días. Este, yo soy Rodrigo García. Y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Pero traje a unos cuantos amigos. Ah, ok, a ver. Pásale, Rodrigo. Vamos a ver quién más está de este lado. Ah, muy bien, pásale. Otro chico. ¿Tú también vienes de la 36? Sí. Hola, yo soy Daniel Moreno. Y vengo de la 36. Ok, ajá. Ok, muy bien. Hola, yo soy Celina León. Y también vengo de la 36. Muy bien. Otro. Buenas días. Yo soy Lisbeth Taxley y también vengo de la 36. Muy bien. Y ya eres el último. Muy bien. A ver, tú eres. Yo me llamo César de la Rosa y soy también de la 36. Muy bien. O sea que hoy tenemos chicos y chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Vamos a pasarnos de este lado a ver que nos comenten. ¿Les dejo este? sí que nos comenten qué es de lo que nos vienen a platicar hoy. ¿Quién quiere comenzar a ver de este lado? este Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca del de mar y las tecnologías innovadoras. Bueno, principalmente eh, en, la, en el mar, bueno, en la industria marina ha habido cambios muy acelerados y esto nos ayuda porque nos hace un trabajo más fácil y bueno, principalmente en, la, en los barcos y en la pesca. Y bueno, a, a continuación mis compañeros van a explicar un poquito acerca de eso. Ok, entonces por aquí, ¿quién tiene el micrófono? ¿Dónde lo escondieron? Ay, de veras, ¿eh? Ok, a ver, entonces estábamos hablando de el mar y las tecnologías innovadoras. Entonces decían de este lado, claro, siempre las tecnologías innovadoras nos ayudan sobre todo a los seres humanos y a que eh, nuestra vida sea más fácil, ¿no? Y entonces iban a explicar en dónde es que se está innovando en cuanto al mar. Ok, entonces. Bueno, este, retomando eh, las tecnologías innovadoras, pues como ya sabemos y hemos estudiado un poco, es tecnologías nuevas que sean, este, pues obviamente que han surgido este los últimos años. Actualmente la UNAM, eh, la, eh, la Facultad de Ingeniería, está en el Golfo de, de Baja California, este, haciendo implementando maquinaria para que el agua se, se le quite la sal porque bueno como ya sabemos más del 90% del agua en el planeta tiene sal y pues es imbebible y como ya sabemos también la contaminación del agua es una de las gran problemáticas de este planeta entonces la unam busca mediante energía renovable este quitarle la sal a el agua del mar y así poder hacer la agua bebible para los seres humanos Fíjense, sería un descubrimiento muy importante, ¿no? Porque eh, nuestro planeta es considerado el planeta azul, porque eh, una gran parte del planeta es agua, pero esa agua, como bien lo decías, pues es salada. Entonces, esa agua, pues no, no, no sería agradable. De que no la podemos beber, no la podemos beber, ¿no? Pero no sería agradable al paladar y pues no nos quitaría la sed, por el contrario, nos, nos daría más sed y sería perjudicial para nuestro organismo. Entonces, quitarle la sal al agua es, yo creo que desde tiempos inmemorables, como la idea perfecta, ¿no? Como la solución. Sin embargo. Hay que estar conscientes de que, aunque hay muchísima agua, pues también hay muchísima población. Y entonces eh, también están pensando en que el agua que no es salada está contaminada. Y eso se ha producido, pues, por nosotros, ¿no? Los seres humanos. Entonces, también tiene que ver estas tecnologías innovadoras con cómo ya no ensuciar el agua. Muy bien. Y decías bien, eh, la UNAM. Eso es muy importante porque es tecnología mexicana, ¿no? Es desarrollo eh, de nuestro país que está eh, tratando de eh, mejorar la calidad del agua. Muy bien, esta este, eh, escuela que tú mencionabas de la UNAM se llama CISAL que es eh, la que está en Baja California y que ahí se están preparando, bueno, los grandes expertos del futuro en estas nuevas carreras, que es muy importante que ustedes conozcan, porque ah, eh, decían antes nuestros padres, ¿no? Eh, cuando uno pensaba en una carrera universitaria decía, bueno, doctor o abogado, ¿no? Pero ahora ya hay desarrollo sustentable, ya hay calidad del agua, ya hay creación de zonas costeras y un montón de carreras, robótica y todo, que para ustedes ya eh, son así como... Eh, buenas eh, expectativas para el futuro. Muy bien. Eh, ¿Con qué continuamos? Este, la, bueno, los derraman, los derramamientos de desechos tóxicos en el mar, por decir muy bien, como lo dijo, también nosotros mismos contaminamos el mar, por decir con la. Se podría hablar así, cuando con, tratamos de sacar petróleo de Veracruz, la. Bueno, cuando explota eso, uh -huh. el, el petróleo hace que los animales que están ahí en ese hábitat, esa zona, mueran. Entonces, no, bueno, ese es como un, un mal uso de esa tecnología. Ok, y, y, hay y hay que prevenir esas cosas. Sí, porque fíjense que ahora se habla mucho de cómo limpiar los desastres ecológicos que, que decías eh, son provocados por estas explosiones eh, de petróleo, por estas fugas de gas, de petróleo, pero también hay que prevenirlas, ¿no? Bueno, las que ya están y han sido desastres ecológicos en nuestro país y en el mundo, terribles, pero hay que eh, pensar en cómo eso se puede evitar también, ¿no? Y eh, bueno ya lo que está hecho, pues a ver, decías algo muy importante, hay que pensar que el mar no solo es el agua, sino que ahí hay animales, hay ecosistemas completos que aunque no los vemos, bueno algunos tienen el privilegio, ¿no? los buzos y todo que, que entran a ese ecosistema, pero los que no los vemos no quiere decir que por eso no existen. Y todo eh, esa contaminación que nosotros provocamos, pues mata a los peces, a las plantas que hay debajo del agua. Entonces hay que prevenir. Y eso también hay eh, innovación, ¿no? Toda esta manera en que se está cuidando, se está protegiendo estos ecosistemas. Muy bien. Eh, ¿En dónde más hay innovación en el mar? ¿Acá de este lado? Sí, miren, yo les voy a hablar un poco de los puentes. Innovaron unos puentes en 1993 y hace 50 años empezó a ser de París a Londres. Um, eso, la innovación de eso costó tres millones de dólares eh, y redució los, lo, las horas que se hacía a Londres. Antes se hacían tres horas y ahora ya se hacen como una hora. Gracias a ello, pues podemos ir por abajo y llegamos más rápido a nuestro trabajo o estudio. Ah, fíjate. Entonces, la, la idea de esto es que... <coughs> Cuando dijiste puente, pues a lo mejor nos imaginamos así como, no, como por llama. arriba, sino un puente subterráneo sí. bajo del mar. Se llama puente subacuático. Ah, ok, fíjense. Y el otro día estaba viendo precisamente en un programa cómo es que se construyen este tipo de puentes, ¿no? Que no, el, el solo hecho de la construcción es por sí mismo una innovación completa. Porque nosotros pensaríamos, ¿cómo construyen un puente bajo del agua? Entonces lo primero así como que imaginamos como de cuento de, de niños pequeños que se meten los buzos y empiezan a construir ahí, ¿no? Bajo del agua con los pececitos. Y no, la realidad es que los tubos se meten ya construidos y se, se plantan en el fondo del mar para que no se eleven, ¿no? Para que no eh, vayan hacia arriba. Y luego eh, se construyen las partes finales. O sea, lo que sale a la superficie. Pero tienes razón, eh, a lo mejor eh, nosotros no tenemos como esta idea de, ay, bueno, tres horas, una hora, pero la realidad es que cuando van a trabajar, pues esto debe de ser un ahorro magnífico, ¿no? Porque es salir un poco más tarde, porque eh, se, elevan, eh, perdón, se reducen los costos del transporte, es menos gasolina y ahí evitamos lo que decíamos, el petróleo. ¿No? Entonces todo se va relacionando. Eh, de hecho el puente <coughs> mide 54 kilómetros. Fíjense, este es enorme, ¿no? Sí, la pues... verdad fue una innovación muy, muy buena porque sí se disminuyó el tiempo y es algo que sí gastaron mucho, pero por algo es una tecnología y pueden llegar más. Fíjense, ¿saben qué sería increíble? Que hicieran un material para este tipo de, de puentes subacuáticos que fuera transparente. No sería increíble, hasta nos iríamos de viaje, ¿no? Por, por el puente. Lo disfrutaríamos mucho. Fíjense, no sé si a ustedes les ha tocado en el Distrito Federal, hay unos puentes no subacuáticos, porque en el distrito no hay, no hay mar, pero hay unos puentes que los decoraron con pececitos. ¿Alguna vez han pasado por ahí? Y es como que la primera vez que pasas. Es así de, ¡ay, qué padre! ¿No? no en la noche. Ah, en la noche se ve así como de Ay, que. Porque las luces y todo te da el efecto de que de verdad estás bajo el agua. Ahora imagínense que de verdad pudiéramos viajar bajo el agua y ver todo lo que hay alrededor. Pero también pensemos en que esa construcción no es parte de la naturaleza misma del mar. Entonces que hicieron muchos estudios. Para eh, lograr que no se rompiera ese equilibrio ecológico, ¿no? Hay que pensar siempre, ahora está, eh, iba a decir de moda, pero no es muy importante, y ustedes lo han visto en sus tecnologías, la palabra sustentabilidad, ¿no? Que nos haga bien a nosotros, pero que no le haga daño a la naturaleza. Que sea sustentable quiere decir que a todos nos beneficie a los humanos y a los que no son humanos. Entonces, es importante que los puentes bajo el agua tengan cuidado en respetar el equilibrio ecológico. Muy bien. ¿Qué otras tecnologías hay? Este, también vamos a hablar del mayor agrogenerador del mundo. Es una turbina eólica y mi compañero Daniel les va a hablar más sobre ese tema. Okay. Bueno, como mencionó, la turbina no tiene nada que ver. Con las terrestres, ustedes se van a imaginar una turbina eólica como las que han visto, pero no, más bien son como tipo motor de algún barco o algo, pero absorben el, el agua y al absorberla crean energía y ya no es hidroeléctrica, sino al utilizar las burbujas que causa es aire y es una, un medio de energía muy bueno, ¿por qué? Porque no afecta a la flora y a la fauna, no estorba. No, no quema gasolina ni nada del estilo, porque la mayoría de, lo, de las industrias que utilizan esa energía utilizan otra fuente de energía aparte, como gasolina, petróleo, y causan más daño sin saberlo. Entonces ha sido una innovación bastante buena, ¿Por qué? porque nos da energía sin dañar a nadie. Ok, fíjate, es, es importante lo que decías porque los generadores eh, hidroeléctricos convencionales, eh, decías, usan gasolina para impulsar el motor, primero. Y luego eh, dañan el ecosistema porque eh, originalmente caía el agua en el motor, eso hacía que girara y los peces, las plantas, todo se iba ahí y lo trituraban, ¿no? Los mataban. Y ahora esta nueva turbina dices tiene más relación con el aire, con las burbujas que provoca el agua al caer, más que con el agua misma, con la fuerza del agua. Eso provoca que respeten el ecosistema, que era lo que estábamos diciendo, la sustentabilidad. Muy bien. ¿Y después? Ah, bueno, este también retomando este lo del petróleo eh, bueno eh, México es un país que tiene diversidad en costas y es muy rico en diversos minerales y recursos naturales eh, bueno lo malo del país es que pues no tenemos como la iniciativa y tampoco la los recursos porque en Estados Unidos eh, bueno las las donde se extrae el petróleo uh -huh. mexicano es así y en Estados Unidos pues cae así en nuestro territorio y pues así si de repente se llega a como se dice a hacer un agujero mal el obviamente el mar se contamina y como sabemos pues el agua y el aceite no van de la mano y pues al al estar del rame pues todo se muere entonces, también sería bueno que, que, bueno, como nosotros, iniciativa de secundarias técnicas, eh, hiciéramos como un, este, un método científico para que se pudiera separar tanto el agua y el aceite, y pues obviamente el petróleo. Y así, si tenemos una buena propuesta, este, pues podemos mandarla a la UNAM o a escuelas que sean bueno, o sea, de alto rango y que se lleven a cabo. Pues esto obviamente con la iniciativa de todos, y espero, o sea, me gustaría invitar a toda la audiencia que tomáramos conciencia de eso, que no es simplemente el gastar, sino también el darnos cuenta de que hay personas que están siendo afectadas, que no, no simplemente somos nosotros, sino también hay terceras personas. Es muy importante hacer conciencia de lo que decías, porque eh, a muchas personas eh, van a la tienda, ¿no? Y se llevan al carro. Y son dos cuadras, pero van en el carro. Entonces, eh, esto quiere decir más gasto en petróleo. Muchas de las cosas que nosotros usamos en la vida cotidiana, como los celulares, las computadoras, las televisiones, están generadas por esta energía no renovable. Entonces, hay que tener conciencia, como dices, de que esto puede afectar no solamente a nosotros sino a terceros no solo personas sino eh, animales y, y, y toda la, la gente que tiene que ver con estos servicios no ajá eh, también la tecnología también lleva a cabo lo que son los barcos bueno eso empezó desde hace mucho tiempo muchos años empezó con madera y luego empezó más grande y hasta un crucero no ven que en los cruceros también hay pues bares, albercas, adentro de ellos, fue así donde también la tecnología y las personas van innovando cosas que nos pueden servir a nosotros. Pero como dicen mis compañeros y usted, que siempre se contamina, o sea siempre hay contaminación, y es algo que tenemos que tener en la mente, que también hay seres vivos que existen en el mar. Claro, porque los cruceros pues los disfrutamos mucho y, y yo creo que para todos es un sueño como entrar a un barco de ese tamaño, ¿no? Pero eso, ese tipo de transportes genera mucha suciedad para el ambiente del mar, porque bueno, todos los residuos, primero que ocupa un montón de, de petróleo, ¿no? De gas. Eh, después que dentro de él pues tiene alimentos y, y todo eso en muchas de las ocasiones se tira hacia el mar. Pero las nuevas tecnologías pues están buscando eso, ¿no? Que sean eh, men que tengan menos impacto hacia los recursos. Muy bien. Este, otra innovación del mar es que en los, no, hay nuevos submarinos que ya no los necesitan cargar con personas. O sea, ya no, ya no arriesgas a tu vida, ya no los buzos se meten al fondo. Y estos nuevos, bueno, este nuevo... Hay, este nuevo ¿cómo se llama? ¿Submarino? submarino este no necesita tanta tanta gasolina y está monitoreando las 24 horas y sin riesgo de contaminar ni que alguien se haga afectado en este, persona o animales o ecosistemas. Ok, fíjense que ahorita se me ocurre, seguramente ustedes disfrutan mucho de estos videos que tienen tiburones y ballenas y peces y todo, ¿no? Es como algo muy divertido. Pero antes eh, te, a, tenían que entrar las personas y como dices, arriesgar su vida para tener estas imágenes. Y ahora este tipo de cámaras, bueno, hace el trabajo más barato, eh, con menos impacto a la naturaleza y pues obviamente con menos riesgo para los seres humanos. También eh, tiene que ver con esto que pasa a veces con el petróleo que los hombres no se pueden meter ahí porque también se saldría a su salud entonces es para este tipo de ocasiones en que se utiliza es, estos nuevos eh, submarinos que están increíbles además porque cada vez son más pequeños no y tienen mucha tecnología muy bien bueno pues así también nosotros vamos a utilizar la tecnología y vamos a escuchar a las personas que desde sus escuelas nos están viendo por favor Ricardo Así es, Alma, muy buenos días. Eh, eh, vamos a enviar saludos a la técnica número 69, que ya está por acá conectada, también a la 101, a la 113, a la 91 y la 92 también. Y nos preguntan en la técnica número 69 si esta eh, explotación del mar impacta el medio ambiente y también eh, de qué material están construidos los túneles subacuáticos. A ver si es que ustedes saben, chicos. A ver, va, vamos una por una. La primera decía, ¿ustedes creen que toda esta innovación impacte al mar? ¿Creen que haya consecuencias de las innovaciones? A ver, ¿quién me responde? ¿Allá? Depende del material que se utilice. Por ejemplo, en la construcción de los túneles subacuáticos no se sabe si se dañó alguna fauna, algún ecosistema. Entonces tiene que tener cuidados, tiene que haber un plan de acción sustentable, como se debe decir para tener los pros y los contras de cada cosa, no solo que nos beneficie, sino que también afecte como no sé, por ejemplo, los cruceros, como ella decía, son muy una buena innovación para nosotros y nos disfrutamos y todo, pero dañan mucho. Entonces también se pretende que las tecnologías, las tecnologías, como yo lo mencioné, las los motores hidráulicos se instalen en estos para que puedan avanzar por sí solos sin necesidad de algún combustible. Entonces, si sí afecta, sea lo que sea, siempre va a haber un daño. Ok. Eh, Decían de los túneles subacuáticos: ¿con qué material están construidos? Con cemento. A ver. Con cemento es un muy especial, es una mezcla. No sé exactamente qué químicos son pero es una mezcla que se ocupa para que no se desperdicie en el mar porque pues en el mar también puede ser muy sucio respecto a los peces también eh, es una le digo que es un es un químico que se ocupa para que el cemento no se desgarre o no se rompa por cualquier cosa Ok, muy bien entonces sigamos qué otras tecnologías hay bueno eh, hace poco nos estuvieron explicando como dijo mi compañero, en los submarinos. Pero nos explicaron que en los submarinos dentro de ellos van robots marinos, que son los que vigilan o están al pendiente operando el, ese submarino. También nos explicaron que en la pesca, ahorita, bueno, anteriormente, eh, se, muchos animales se veían afectados porque, bueno, si nos vamos atrás, recordamos que las redes, pues cuando las metían, extrayendo muchos animales, no solamente peces, sino también tortugas y muchos animales así, delfines. Y pues eh, lo que ahorita han estado buscando es hacer nuevas redes para que así nada más extraigan a los peces y no dañen a los, a los demás animales. Nos explicaron que también la vaquita marina es, es la que ahorita está en peligro de extinción y por lo mismo esa pe de, la, de la pesca que antiguamente se hacía, pues desgraciadamente, se ve, ahorita ya se ve afectada y se ve en peligro de extinción. Pero gracias a estas nuevas redes, eh, es un buen cambio, tanto para la naturaleza como para nosotros. Porque, bueno, siento que ya no es tanto trabajo ni tanto, tanto mal gasto, por así decirlo, para los animales. Y, y era un desperdicio enorme, ¿no? Porque esos animales morían. Pero ya no los ocupaban, sino como, bueno, pues ya esto no era lo que queríamos pescar. Entonces los tiraban al mar de nuevo, ¿no? Ya muertos. Y también eso eh, lastimaba muchos corales, muchas zonas en, en el mar. Y entonces era muy complicado. Pero qué bueno que ya se están eh, inventando cosas, ¿no? Sí. Y este, también, pues, hay que tener en cuenta que nosotros nadie no hace el daño más que nosotros mismos nosotros podemos hacer el cambio si queremos o no acabar con esto nosotros sabemos si realmente queremos que esas especies como dice mi compañera eh, la vaquita marina que siga existiendo o que solamente eh, se vaya nosotros tenemos la decisión si podemos hacer como dijo mi compañera también de lo de las redes y beneficiar solamente, no solamente a nosotros o sea, a los ecosistemas y a los animales que habitan sobre el agua para que no mueran y no se extingan. Ok. okay. Bueno, pues también retomando eso, este, sí, me gustaría hacer conciencia con todos porque, como dice, nosotros somos el futuro de México y si desde nosotros estamos este, aferrados a a una mala idea de explotar o hacer una mala, o va a hacer malas cosas, este que va a ser de nuestros hijos o de nuestros nietos. En nosotros está el cambio y en nosotros está decir sí a las renovaciones, sí a este, al desarrollo sustentable y sí a un mundo mejor. Que ahorita ustedes dicen son el futuro de México, pero en realidad son el presente de México, porque todo lo que ustedes están haciendo son una somos una generación en que la mayoría eh, de la población es joven, lo cual quiere decir que ustedes son los que si hacen un cambio eso va a modificar el resto de la sociedad y si no hacen un cambio pues aunque los adultos o aunque las personas de las generaciones arriba lo intenten pues son menos. Entonces, eh, hay que pensar en verdad en cómo decían eh, los dos, pues eh, empezar por nosotros, ¿no? Y hacer un cambio nosotros para lograr esa innovación, porque a veces decimos, bueno, eso es de, de los grandes científicos, ¿no? Pero ya decías, bien tú, eh, la idea es que desde técnicas ha habido igual mucha innovación. Entonces, ustedes no son pequeños para hacer esos grandes cambios, en realidad están preparados ya para empezar a desarrollar tecnología. Entonces, es buen momento ahora, ¿no? Y eh, pues ya casi se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría que comenzáramos con los saludos. Entonces, vamos a empezar desde acá y eh, para que a la cámara envíes tus saludos. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todo mi grupo, el grupo TCOB, a, a todos mis amigos, a mis familiares, a... A mis profesores y bueno darle gracias al profesor Samarripa que nos acompañó desde que salimos de la escuela. Bien, ¿sigue? Bueno, yo le quiero dar un saludo igual a mi grupo, a mi mamá, que es la que me apoyó y me dijo que sí. Este, y a los profesores porque nos han dado la confianza para representar a nuestra escuela y venir aquí. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi grupo tercero A. Y gracias por estar con nosotros, a ustedes también. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, pues un saludo a toda la Escuela Secundaria Técnica 36 y muchas gracias a los maestros por enseñarnos todo esto y por la preparación que nos han dado y al maestro Samarripa que nos acompañó y nos ha enseñado y al tercero A y a todos. <laughs> Yo también le quiero dar un saludo a toda la Técnica 36, a mi maestra de Química, por haber enseñado todo esto de ciencia de física, también le quiero mandar un saludo a todo mi grupo, tercero C, y a mi novia Nicole. Ah. <laughs> bueno, él sí se acordó de la novia. Ay, <laughs> bueno, a los novios de todos, ah, por favor. Isaac. <laughs> Que no lo vean sus mamás, por favor. Qué bueno que no dijeron nombres. Muy bien. <laughs> él sí dice: Alberto e Isaac. Ah. Eh, un saludo a Alberto Isaac también. Bueno, pues nosotros eh, les agradecemos haber hoy estado hoy acompañándonos y eh, pues compartirnos todo este conocimiento con todos los que nos están viendo y con nosotros y pues les mandamos un saludo a todo el personal directivo docente administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 36, porque bueno, hoy vinieron a representar a la Escuela Secundaria Técnica 36, pero hay, como ya bien decían ustedes, muchísimo trabajo detrás de los profesores y de todo el plantel. Y bueno, agradecemos a, al profesor que eh, los trajo hasta aquí y por supuesto a sus subdirectores y a su directora. ¿directora o ¿Director o director? ¿Cómo se llama? Farfán. Enrique Farfán. Enrique Farfán Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Gutiérrez. Porque, bueno, les dio todas las facilidades para hoy venir a acompañarnos. No se pierdan estos chicos que ahorita van a estar también en radio, así que eh, van a seguir no con este programa, con otro tema, pero ahora en radio. Y eh, pues esto fue Nuestros Alumnos, yo soy Alma Rangel y como siempre agradeciendo a el eh, Director General de, de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado por todas las facilidades que nos da para este, para los demás, para los programas de radio y para que ustedes estén aquí hoy presentes. Eh, me despido, eh, no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo.